hacete este budín que está buenísimo, que es húmedo, que es rico y que sobre todo da pie a mi sección preferida. Adoro presentarte este budín de chocolate y naranja en mis recetas sin TAC. Estamos entonces, recetas sin TAC para todo el mundo. Muy bien. Fáciles, ricas, prácticas y sobre todo con una técnica muy sencilla. Vamos a arrancar con la base de la premezcla, premezcla sin TAC. Vos solés ir a comprar porque estás comiendo sin harina, porque no podés comer gluten o por lo que sea. Y decís, che, pero ¿cómo puede ser? 200 mangos, una bolsita que trae medio kilo, ¿y qué tiene adentro? ¿Qué tiene? Bueno, hoy te enseño a hacer la premezcla casera para que la hagas de una sola vez y la guardes en tu casa, en la alacena y te dura todo el año. Premezcla básica sin TAC. Esta te sirve para todo, para bizcochuelo, para masa de tarta, para masa de torta, para lo que quieras. Vas a mezclarte en un bowl simplemente cuatro ingredientes. A ver. Vas a poner, por un lado, 150 gramos de harina de arroz. Bien. ¿Estamos? 250, ¿te dije 150? 250. De arroz, 250. 250, casa, anotame ¿eh? Porque es perfecta. 250 gramos de harina de arroz. Por otro lado, vas a agregar 100 gramos nada más de fécula de maíz. Perfecto. ¿La que usás para los alfajorcitos? Esa, la misma. Entonces, te repito, 250 de arroz, 100 de fécula de maíz. Es la premezcla sin TAC, la que vos comprás en la bolsita y usás para todo, para panes, para tortas, para crepes, panqueques, budines. ¿Qué le agregué acá? 25 gramos de polvo de hornear. Todo esto que te estoy diciendo en la dietética, en el súper, en el todo suelto, sale 2 mangos con 20. Así que haceme caso, comprate un kilito de cada uno y hacete la premezcla que te va a servir para esta receta y para todas las que quieras hacer de acá en Más sin TAC hasta fin de año tranquilo. Buenísimo. Y por último, ¿qué lleva? 150 gramos de harina fina de maíz. ¿Y por qué te hago la aclaración de fina? Porque por lo general, la que uno compra, esta que es con la que hace la polenta, está un poquito gruesita. A veces en la dietética vos solés comprar harina fina de maíz y tienen. Pero acá te traje otro tip más. Porque si resulta que no la conseguís, porque en la dietética no hay, porque no conseguiste, porque solamente conseguís la polenta, vas a agarrar la típica polenta que usás para hacer con caldito, como hace Santi, con quesito, manteca, caldo y leche, esa misma la pasás por la procesadora y haces tu propia harina fina. De maíz. Exactamente. Entonces, te repito, fórmula final de premezcla sin TAC. Anota. 150 de harina fina de maíz, 250 de harina de arroz, 100 gramos de fécula de maíz y 25 gramos de polvo de hornear. Perfecto. Esto así como está, mírame. Esto así como está es lo que vos pagás una fortuna en la dietética o en las casas sin TAC y no tiene ningún sentido. Así que a partir de ahora, así como está, la pones en un frasco, te la pones en la alacena y cada vez que querés cocinar, va, sacas el frasco, premezcla y ya está. Siempre lejos de los productos con gluten, para que no haya contaminación cruzada. Siempre en recipientes herméticos, fundamental ese dato, Euge, muy pero muy bien. Porque vas a ver que hay muchas recetas sin TAC que arrancan con tantos gramos de premezcla, 300 de premezcla, 200 de premezcla. Y vos no sabés que tiene premezcla. Es esto que te acabo de enseñar, que te va a servir para cualquier cosa, incluso para este budín que lleva cuánto de premezcla, Euge. De premezcla lleva y 250, 350. No, no, abajo, mira, tenés premezcla y abajo dice para el budín. Ah, 200 gramos de premezcla. Exactamente, bien. 200 gramos de premezcla. Claro, una vez hecha la premezcla, ¿cuánto vamos a usar de esto? 200 gramos. Exactamente, tenés el frasco grandote, separás 200 gramos de premezcla y le mezclas con azúcar. Y esto es todo adentro, así, de una. Todo adentro le vas a poner 150 de azúcar. Sí, señora. Le vas a poner 2 huevitos. Y acá, escúchame, no hay ciencia, no hay tu tía, no hay ninguna manera de que esto te quede mal. Y vas a empezar a incorporar 200 de premezcla, 150 de azúcar, 2 huevitos. Y acá, ¿sabes qué puse? ¿Qué puso? Jugo de naranja. ¡Qué rico! Puse jugo de naranja para empezar a darle un poquito de aroma. Porque te dije que era de qué. Que era de naranja y con chocolate. Entonces, que tengo que poner la naranja. Y acá, porque te lo quiero hacer aún más saludable, porque no es solamente sin TAC, también es más saludable, en vez de ponerle tanta cantidad de manteca, lo reemplazo por un poquito de aceite. ¿Lo tenés a mano, Eugi? Perfecto, el aceite tiene que ser neutro y es un chorrito, 20 centímetros cúbicos. Exactamente, chorrito de aceite, 20 centímetros cúbicos, aceite neutro. Siempre que te hable de aceite neutro, te voy a estar hablando de girasol o de maíz. Y fíjate que acá no tengo esfuerzo, no tengo chance de error, tengo premezcla.
canela, tengo azúcar, tengo los dos huevos, un chorrito de aceite, el jugo de naranja y acá sí, por último, una cucharadita. Para todo el budín lleva solamente una cucharadita de manteca. Mirá esto qué solo. Poco. Así, con esto te va a rendir unas 10 o 12 porciones, así que esta cantidad de manteca dividida en tanta cantidad de porciones, la verdad, no significa nada. Ahí entonces, vas a mezclar todo. Acá, si vos querés, por ejemplo, una semillita de amapola, queda espectacular. ¿Querés ponerle en vez de naranja, mandarina? Porque compraste, porque estaban de super oferta, venga con la mandarina, que va a funcionar igual. Te estoy haciendo un budín de naranja y chocolate sin TAC, apto celíaco, porque no podés comer harina, porque no querés comer harina. Y te lo estoy haciendo de la forma más simple que hay, que es mezclar todo adentro y nada más. Perfecto. Premezcla, azúcar, dos huevitos, chorrito de aceite, cucharada de manteca, le vas a poner una ralladura de una naranja y por último lo que le vas a incorporar, y acá sí te pido que lo hagas a lo último, fíjate cómo queda, ¿se ve? Esto sin esfuerzo, directamente un batidorcito ahí, dos tenedores o lo que quieras, lo vas a incorporar y por último le vas a poner chips de chocolate amargo. Por favor, te pido, fíjate y chequea que el chocolate que compres sea un chocolate sin TAC. También, claro. Muchas veces uno está muy confiado de lo que hace porque no usa harina, porque tiene todo separadito, pero a veces algunos chocolates tienen un poquito de gluten. Entonces, fíjate que, por favor, tenga el simbolito apto celíaco, el simbolito sin TAC. Una vez si que tenés... Si tiene el símbolo, está ok, está chequeado. Está ok, está chequeado. Una vez que tenés la mezclita del budín, lo vas a poner en una budinera que está previamente en mantecada y qué. En mantecada no, en harinada en nunca. En premezclada. Agarrás tu premezcla, ese poquito que te quedó, y vas a poner un poquito de rocío vegetal o manteca con un poquito de premezcla sin TAC. Hay que acostumbrarse, ojo acá, ¿no? También hay que acostumbrarse a poder impermeabilizar tu molde o con papel manteca o con premezcla o con fécula de maíz. Perfecto. Horno, como te decimos siempre, 180 grados. Acordate que acá no tenemos el gluten, con lo cual esto va puede desmigajarse. Por eso pusimos entonces el huevo y pusimos entonces el aceite para que le dé humedad. Buenísimo. 180 grados. Una vez que lo tenés cocido y clavas el palito, sale sequito, lo vas a retirar del horno. Fíjate cómo te queda. Queda espectacular. Queda genial. Queda divino. Un budín muy rico, apto celíacos, pero también para la gente que puede comer harina, ¿no? Yo lo elijo igual, Euge. Claro. La verdad que yo no tengo ese problema, es espectacular. Pero me gusta. Queda bueno, queda rico, queda húmedo. Sobre todo es muy económico y la verdad es que es bastante más saludable. Muy poquita cantidad de manteca. Y ahora sí, una vez que lo tenés listo, lo tenés cocido, te quedó sequito, te quedó súper bien, lo dejás enfriar y si querés, tenés ganas, podés bañarlo o con un glacé. Sí, qué buena idea. O como tengo yo acá en este caso, este baño de cacao, cacao con agua, con un poquito de crema y gelatina para no usar tanto chocolate y manteca. Genial. Lo vas a bañar, lo vas a dejar secar un poquito, le pones una ralladurita de naranja y tenés listo para hoy y para toda la semana este budín grande, de chocolate sin TAC. Apto para todo el mundo, chinito Zaira. Ahí le llevo un pedacito.